¿Cómo están? Por acá les traigo un video que es un reto que nos hicimos consultoras de diferentes países, donde la idea es maquillarnos utilizando una sola porción, o sea, aplicando una sola vez el maquillaje. O sea, un ejemplo, solamente una aplicación de la base, con eso tengo que aplicarme en toda la cara. Independiente, si no me alcanza, no debo volver a reaplicar. Entonces, bueno, aquí les voy a ir mostrando qué tal queda mi maquillaje. Aquí abajo les voy a dejar nombre de las consultoras y los links a sus YouTube, a sus canales de YouTube, para que vayan y la sigan y vean también los videos de ella y comparemos qué tal nos va con este reto. Entonces, quédense y miren estos videos. Aquí tengo mi cartuchera de Natura. Esta es de Foto Equilibrio, fue una que vino hace muchísimo tiempo y la encontré en estos días por ahí guardada y la estoy utilizando. Primer, una sola aplicación. Con esto me debe alcanzar para todo el rostro. Si no me alcanza, ni modo. Bueno, creo que me faltó un poquito, pero bueno. Vamos con la base. Esta es mi base favorita, se los he nombrado muchísimas veces. Esta es la base Mate Gold, había salido del portafolio, ya la volví a adquirir. Y está nueva. Bueno, la usé hace un día. También vamos a aplicar. Bueno, una sola aplicación. Esperemos que me alcance. Lo veo difícil, pero bueno. Soy de aplicarme con las manos. Ya varias consultoras y personas me han comentado de que lo mejor es utilizar las brochas, pero no, yo tengo todas las brochas de Natura y la verdad es que no me hallo aplicándomelas. Bueno, todavía me queda, voy a esparcir bien. No me hallo yo aplicándome con brochas. Lo único que aplico con brocha es el polvo translúcido y el rubor. Bueno, y obviamente las sombras, pero lo que es la base la aplico directamente con los dedos. Sé que no es lo ideal, igual cada quien aplica las cosas de acuerdo a cómo se siente cómodo, y en mi caso me siento cómoda aplicándola directamente sobre el rostro, sin brocha, sin intermediario. Bueno, quedó también faltando un poquito, pero bueno, ahí se disimularon un poco más. Creo que me faltó un poquito, pero bueno, ahí lo supe distribuir. Bueno, vamos con el polvo translúcido. En este caso, mi polvo translúcido es un talco de bebé. Yo lo guardo en este huevito que viene en los Kinder Sorpresa, creo que es. Y este es el que uso. Me gusta utilizarlo porque yo lo uso mucho. Y el de Natura no me rinde, entonces toca con este. Una sola aplicación. La parte que yo más he hecho es en la nariz,
y aquí en la frente, porque mi piel es mixta a grasa. Entonces en la zona T es donde más aplico, y acá. Listo, con una sola. Ahora vamos con el polvo. Yo utilizo mi polvo compacto de la línea de acuarela. Esto es mate, pues ya que mi rostro es bastante, tiende a ser grasoso, entonces utilizo esta. Este ya, miren que ya lo tengo bastante utilizado. Una sola. Una sola, pero bastante. Una sola, pero bastante. Miren. Entonces, así para distribuirlo bien, porque si lo aplico directamente y lo sobo en una sola parte, no lo voy a poder, pues no voy a poder utilizarlo todo y se quedará solo en un lugar. Este es para darle color, ya que con el translúcido puede que a veces quede un poco el tono de la piel muy blanca. Listo. Por acá tengo el rubor. Yo utilizo este, que es el de Intense Mint de la última colección de Natura 1. Miren el tono. Es así como perlado. Entonces con mi brocha también cojo una cantidad, una sola aplicación, y voy aplicando. Siempre tiendo a utilizar también el rubor en la zona de los ojos para darle un poco de color. Ya que pues si en su momento no tienen sombra o no quieren aplicarse una sombra muy cargada, sino apenas darle como un tonito a los ojos, esto es una buena opción, ya que sabemos de que este también tiene un tono como satinado y pues le da brillo al rostro. Otro de los productos que uso de Faces, la máscara incolora, de mis favoritas también, creo que es uno de los infaltables de Natura. Maquillaje diario, es para uso diario. Con una sola debo aplicar, no puedo sacar otra vez. Bueno. Y con la misma voy a aplicar acá en las cejas para quitar los residuos de polvo y darle una mejor forma a las cejas, peinarlas. Y listo, una sola. Y como último paso, labial, solamente le puedo dar una pasada. Listo. Creo que quedé bien. Un maquillaje sencillo, utilizando una sola aplicación de cada producto, no reutilizándolo. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Un maquillaje sencillo. Mis compañeras que me retaron abajo, nuevamente les digo, les dejo la información de cada una de ellas para que vayan y la sigan en sus canales de YouTube. Suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos en un próximo video.